Hay dos lugares, creo yo, desde donde se puede mirar con especial atención el derecho de contratos. Uno es el error y otro el caso fortuito. El error, porque nos permite refinar nuestra comprensión de cuánto importa la voluntad en todo el proceso de formación, y el caso fortuito, porque nos ayuda a entender mejor cómo funciona el incumplimiento y los remedios. En esta sesión, junto al profesor Carlos Pizarro, vamos a prestar atención a una sentencia sobre error, un caso eh, cuyos textos creo yo son bien atractivos. El Banco de Chile publica una, um, un aviso ofreciendo depósitos a plazo con un interés del 30,91%. Una persona entonces deposita 7 millones, alrededor de 7 millones, y lo que significa que transcurrido el mes le van a tener que pagar el 30,91%, que son 2.163.700 pesos. Antes de cumplirse el mes, el banco contacta a esta persona y le indica que ha existido un error. Que se publicó incorrectamente la tasa de interés, que no era 30,91, sino el 0,03, etcétera, y que por supuesto el banco estaba dispuesto a mantener eh, la tasa real del 0,3 o lo que fuere. La persona, según los antecedentes, contesta que ese no es problema de él. Si el banco cometió un error, es un problema del banco, y que se le tendrá que pagar lo que el banco se obligó a pagar porque de otra manera él va a demandar incumplimiento. El banco, en definitiva, paga aquello, la tasa publicada, esto es el 30,91%, y con posterioridad, sin embargo, demanda la nulidad absoluta del contrato de depósito por falta de consentimiento. Estos son los hechos, estimado Carlos. Dame tu opinión. Bueno es muy raro no que haya alegado la falta de consentimiento en cuanto alegue no la ausencia de un elemento de existencia del contrato y más aún que haya cumplido y luego vaya a intentar dejar sin efecto el contrato. Aquí la pregunta clave quizás sería si vamos a preferir al torpe o al fresco. Es la cuestión esencial y nos recuerda el principio Nemo Auditur. Si se puede aprovechar a alguien de su propia torpeza. En este caso el banco que además hay que tener en cuenta que se trata de un profesional. Entonces son varias las cuestiones que podemos discutir. En primer lugar... A mí me parece que es interesante plantearse si existe o no existe un error en este caso y luego la problemática de la convalidación. Yo creo que son, son los aspectos relevantes. Primero porque es que efectivamente podemos decir que aquí existió un error, ¿crees tú? Comencemos por ahí. Yo creo que es la forma correcta de ordenar las cosas. La primera cuestión es que el uso de la expresión error aconseja algún desarrollo, ¿no? Porque de que hubo una equivocación, hubo una equivocación. El interés más alto que yo he visto en mi vida es el 15% que le pagó el Rix a Pinochet por sus fondos. Bueno, este es el doble, fue el 30,91. De manera que no cabe duda que hubo una equivocación del banco. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cómo procesa el derecho las equivocaciones? Y en general, esta es una cuestión que si quieres discutimos. Lo que yo diría es que el derecho dice: si usted se equivocó padezca el costo de su equivocación y solo de manera excepcional permite a quien se equivocó le prodiga cierta tutela o protección. Dicho eso, nuestra pregunta sería: ¿esto cabe dentro de aquellas equivocaciones que el derecho civil procesa como errores con trascendencia anulatoria? Y bueno, hay... pareciera que no, ¿no? Porque es que ¿Puede haber excusabilidad en este caso de un profesional? Ok, déjame detenerte ahí, porque si pensáramos en algo así como la anatomía del error, entonces formularíamos dos preguntas. La primera es: ¿qué equivocaciones deben contar como errores con trascendencia anulatoria? Claro. Y la segunda es: aún respecto de esas equivocaciones, etcétera, etcétera, ¿cualquiera de ellas permite anular o es necesario que además ese error sea excusable? ¿No? Y tenemos que considerar las dos. Pero déjame devolverte la pregunta, porque finalmente la primera cuestión que es de tipicidad, si la equivocación cabe o no dentro de las descripciones del error que hace el código entre los artículos 1453 a 1455, ¿esta es una de esas equivocaciones? ¿Qué te parece a ti? Porque lo que le pasó al banco no es que ignorara, ¿no? Que la tasa era del 0.3, es que se equivocaron al digital. O sea, es muy problemático hacerlo calzar eh, en el error sustancial, ¿no? Eh, también eh, no me queda tan claro que, que pueda ser un error accidental y quizás más bien pensaría en el error en la declaración, mm. cuya regulación no está prevista en el Código Civil y no sé bien si podríamos reconducir eso a un error que pueda uno contemplar en el ordenamiento jurídico chileno. Claro, eso es un tema, ¿no? A diferencia del derecho civil español, el Código Civil chileno no considera el error en la declaración. Por lo tanto, tenemos un problema eh, en general con los errores en el precio, con qué sucede, cuál es el tratamiento en el error en la declaración. Yo siempre he simpatizado aquí con la tesis de mi maestro, Antonio Manuel Morales Moreno, que es que depende sobre qué recaiga el error en la declaración, que no tiene por qué tener un tratamiento diverso, digamos así, el error vicio. Entonces, a ver qué te parece a ti. Yo diría que en este caso, el error, en eso no tenemos duda, la equivocación, recayó sobre el monto de eh, la tasa de interés. El monto, digo, de la tasa de interés, o sea, cuánto se le va a pagar a esta persona, etc. Y si eso es correcto, entonces no cabe duda que ese es un elemento esencial en el sentido del 1454, ¿no es verdad? O sea, es un elemento que determina la voluntad de cualquiera. Por lo tanto, diría yo, es un error sustancial o, o es reconducible al error sustancial. Claro, de esa forma yo creo que podríamos eh, subsumir bastantes problemas eh, que no caben dentro de la fisonomía clásica de lo que se entiende por error sustancial acerca de la materialidad de la cosa. Y eh, sería un buen momento de dejarlo atrás y avanzar. ¿A ti te parece que eso debiera tener una visión más bien objetiva o subjetiva? Porque mm. en algún momento dijiste, bueno, no cabe ninguna duda que acá hay un error porque es una tasa del 30%. ¿Cómo yo mido cuando estoy en presencia de ese error o lo reconduzco nuevamente a una problemática de la confianza que se puede generar? Eh, a propósito de estas declaraciones. Déjame anunciártelo y decirte por qué no lo voy a desarrollar. Yo creo que no cabe duda, si uno mira la jurisprudencia de la Corte, que la calificación de aquello que es esencial es objetiva. Ahora, ¿qué significa eso? Déjame postergarlo para una nueva sesión en donde tenemos un caso que lo demuestra de una manera extraordinaria. Pero no cabe duda que es objetiva. Y ahora nos queda tu segunda pregunta, que es sobre la excusabilidad. Porque asumamos por un momento... ¿Qué se trata de un error? Entonces se trataría de un error sustancial porque recae sobre algo que es muy relevante, no solo para la persona, sino en general. Pero es lo que tú dijiste hace un rato, ¿no? ¿Vamos a tolerarle a un banco equivocarse de esa manera brutal? Porque se equivocó entre un 0,3 y un 30,91. Si hay alguien que sabe cuánto es lo que se paga por los depósitos, es un banco. Por lo tanto, ¿cómo podemos explicar? que se haya equivocado de esa manera y yo diría acudiendo al viejo res ipsa loquitur que las cosas valen por sí mismas que la explicación más plausible es que fueron descuidados ¿no cómo se podría explicar de otra manera y si fueron descuidados nuestra pregunta es le vamos a permitir aprovecharse de su error claro y eso insisto puede estar relacionado con su carácter de profesional, ¿no? Eh, yo creo que es necesario tomarlo en cuenta. Y luego, ¿qué relevancia tiene eh, que haya pagado? Que Espérate, haya eso, tiene, eso tiene una relevancia enorme a la cual quiero ir, pero no abandonemos tan pronto la excusabilidad, porque quiero plantearte lo siguiente, por algo que tú dijiste hace un rato, que es la relación... Entre el estúpido y el rufián, ¿no? Esta elección trágica cuando inevitablemente tenemos que proteger a uno de ellos, porque así funciona el derecho de contrato. Vamos a tener que distribuir los costos <coughs> entre dos personas. Uno se portó como un imbécil y en principio esa es una buena razón para que soporte el costo. Pero déjame de plantearte algo que tú dijiste desarrollarlo. La pregunta es esta: ¿quién vio el aviso del banco? ¿Confió en que, él cree, digamos, en que el depósito era el 30,91%? ¿O más bien pensaríamos que advirtió el error y procuró aprovecharse de él? Porque fíjate, Carlos, que si lo que nos importa es la confianza, y yo creo que la confianza, pocas cosas hay más importantes en el derecho de contrato, si hay una equivocación, ¿no? como si yo te ofrezco un viaje a Australia, por 500 dólares, cuando en general cuestan, digamos, 1000, por decir cualquier cosa, yo creo que esa equivocación no cabe ninguna duda, la tiene que soportar quien se equivocó. El costo lo tiene que soportar quien se equivocó porque el otro puede haber confiado razonablemente. Pero si yo te ofrezco un viaje a Australia por 5 dólares, ¿también lo tengo que soportar? Y si lo tengo que soportar, la pregunta sería: ¿por qué? En el otro caso habíamos dicho, porque usted provocó la, eh, descuidadamente la confianza de otro. Y esa confianza es una razón suficiente para adjudicarle al otro el costo del error. Pero si el otro se dio cuenta de que era un error, el viaje por 5 dólares a Australia, entonces parece evidente que no vamos a proteger la confianza. Porque no hay confianza, no se dio cuenta de que era el error. Entonces la pregunta es: cuando usted procura aprovecharse del error de otro, ¿también lo vamos a proteger? Tengo un, 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 un aspecto ahí quizás de índole procesal, ¿no? uh -huh. porque si atendemos las reglas generales vamos a entender que las personas actúan de buena fe o que rige el principio de la buena fe, ¿cierto? Por lo tanto, la carga probatoria de determinar que alguien está actuando eh, de mala fe es de quien lo alega, en este caso el banco. Entonces el banco tendría que acreditar que esta persona o a sabienda o de alguna forma eh, estuvo en conocimiento, debería estar en conocimiento que esta eh, tasa de interés del 30% necesariamente debe ser un error. ¿Cómo, ¿Cómo entonces opera ahí la cuestión probatoria en relación al principio de la buena fe? Porque el banco tendría que de alguna manera acreditar que este sujeto se aprovecha de un error a sabienda claro. o no. Totalmente. Yo creo que esa es una pregunta conceptualmente fácil de responder, pero pragmáticamente angustiosa. Porque conceptualmente uno diría, bueno, para eso están las presunciones judiciales. En fin, eh, usted, usted me va a decir que eh, la persona pudo haber sospechado, que pudo haber confiado en que por 5 dólares iba a viajar en avión a Australia. Pero puede transformarse en pragmáticamente angustiosa en el caso de las um, acciones colectivas. Porque imagínate cómo pasó en Dell, ¿no? donde también hubo un problema con el precio, etcétera, que tiene 7.000 personas, porque 7.000 personas fueron las que compraron. O imagínate una colectiva donde pueden ser 100.000, 200.000. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que le vas a pedir tú al juez? ¿Que diga que 200.000 personas actuaron de mala fe? Y yo creo que eso es muy complicado, ¿no? Ahora, de uno en uno hay un caso, el que, el, el que yo conozco, de un error en el precio donde se vendían televisores a 500.000 y aparecieron en 5.000. Y la Corte de Apelaciones dijo que eh, no era presumible que una persona pudiera haber confiado en eso, una persona que eh, compró 5. Ahora, Déjame añadir algo, porque de nuevo, o sea, puede transformarse en angustioso en términos prácticos cuando son muchas personas, cuando se trata de una acción de interés colectivo. Yo no veo a un juez diciendo que 200.000 personas estaban de mala fe. Pero déjame añadir algo, porque al menos en términos conceptuales, si aceptamos lo que venimos discutiendo, llegamos a la conclusión de que en el derecho chileno, aunque no explícitamente, sino a través de las exigencias de la buena fe, el error tiene como requisito la reconocibilidad. Es decir, no hay error, o para decirlo de otra manera más clara, cuando yo hablo de excusabilidad, no pongo atención solo a si tú te comportaste descuidadamente o no, sino que comparo las conductas de las partes para ver quién merece mayor protección. Y entonces, si tú te comportaste descuidadamente, pero la otra parte reconoció el error e igualmente celebró, te voy a proteger a ti. Porque para volverlo a formular en los términos que tú lo pusiste hace un rato, prefiero proteger a quien se comporta descuidadamente que a quien se comporta como un rufián pretendiendo aprovecharse del descuido del otro. Sí, bueno, de todas maneras no me queda tan... Claro, <laughs> del punto de vista probatorio cómo podría hacerlo en este caso el banco para lograr, ¿no?, acreditar que efectivamente aquí existe un eh, conocimiento de que esa tasa eh, sería eh, anormal y que se habría aprovechado de ella, ¿no? Sin perjuicio que podría entender que el juez recurra a sus propias convicciones cosa que iría en contra de las reglas probatorias, porque Perfecto. las presunciones no funcionan tan bien en este caso, ¿no? Porque lo que el banco podría acreditar, mire, yo desde el año eh, X, hace una década, he otorgado créditos eh, con estas tasas y en el mercado, incluso estas han sido las tasas. Por ende, cualquier persona debiera saber que una tasa no podría ser del 30%, esa sería una, una, una posibilidad mm. de, de, de prueba, ¿no? Pero de todas maneras se ve débil, ¿no? Eh, eh, salvo que, insisto, la judicatura recurra a su mm. propia convicción. No, ¿sí completamente tienes? de acuerdo, completamente de acuerdo. Y yo creo que bajo esos términos, claro, el error tú tendrías que probar que fue reconocible. Exacto. Pero la pregunta es reconocible para quién, ¿no es verdad? Porque imagínate que el, la, la publicidad, nada infrecuente, diga una tasa inigualable. Bueno, no cabe duda que era inigualable. Y un consumidor, aunque para la práctica bancaria eso sea evidente, francamente no tiene por qué saber que ese es un crédito inusitado. Ahora, ¿qué es lo que podría probar el banco? ¿Por dónde puede tener una salida mostrando que se trata de un consumidor más sofisticado? Mostrando, qué sé yo, por ejemplo, que tenía múltiples inversiones, que créditos anteriores. Exactamente, claro. ¿no? Yo creo que esa es la única forma que se me ocurre. Pero déjame, porque el tiempo se nos va yendo entre las manos, ir sobre un último aspecto que tú mencionaste. Toda esta discusión, que ya el banco no lo tiene particularmente sencillo, ¿no? En realidad sí, tiene claro. que probar lo que acabamos de ver, que era un consumidor sofisticado, etc. Es irrelevante frente a otra, eh, que es uno de los enigmas de este caso, que es que el banco pagó. Pero no solo pagó los 2 millones, en fila, todos el 3091. No, no, no. Quedó acreditado que había llamado al sujeto que se había puesto en contacto con él para contarles del error. Bueno, uno diría: entonces, aún cuando le concedamos todo lo que usted quiere, que esto es un error y que el error es excusable, entonces el hecho es que usted convalidó. Mal que mal es nulidad relativa. Totalmente, ¿no es verdad? Y eso creo yo explica que el banco se haya ido por eh, esta interpretación algo forzada de las cosas, que no es que fuera un error, sino que había falta de voluntad, porque la falta de voluntad es nulidad absoluta y no puede ser convalidada. Pero una vez que entramos a jugar al campo del error vicio del consentimiento, bueno, se acabó, ¿no es verdad? Al margen de cuánto sofistiquemos la discusión respecto de si el error estaba dentro del tipo, si era excusable. Todo eso se torna completamente relevante, porque usted lo convalidó. Claro, tras bambalina estaba la idea de, de la publicidad engañosa, eh, eh, me comentabas hace algún tiempo, pero ahí, eh, una vez más, eh, ese, ese fantasma de la publicidad engañosa y la infracción, así como las multas que recibiría el banco, involucrarían entender que hubo alguna intencionalidad o no sería necesaria. No, porque la. Ok, eso nos quedan dos minutos, pero voy a decir algo. Porque la publicidad engañosa funciona de maneras distintas. Cuando tú quieres la indemnización o la multa, tienes que probar, digamos, es necesario mostrar que hubo descuido. Ahora, el punto es que en este caso hubo descuido, recibí salóquito, si no, ¿cómo explicarlo? Por lo tanto, no necesitaría mostrar una intención o lo que fuera, sino únicamente que hubo descuido. Y el banco, yo creo, no tiene cómo acreditar que claro. se comportó cuidadosamente. Por lo tanto... Procedería. Claro. Y luego déjame decir una última cosa sobre esto. ¿Cuál es mi impresión? Hay casos, esta es mi experiencia, que las empresas litigan no porque el caso en particular les interese. Y no más bien por el precedente, ¿no es claro. verdad? Porque si todos mis errores voy a tener que pagar por ello, bueno, voy a quemar mis naves ahora para tratar de evitar eso. No es que este caso me interese, lo podría cerrar por 2 millones y me quedo igual. Pero el problema es que esos cientos precedentes que luego es complicado. Hemos llegado al momento, alguna cosa queda, pero tendremos otra sesión sobre error y concluyo agradeciéndole a Carlos por su participación. Gracias.